los jugadores que tú pediste, con los jugadores que no quieres, este es el momento. Y yo sé que hay personas que hoy salieron con la situación a decir que hay que jugar así y que hay que morirse de algo. Es jornada uno, sí, es el Puebla. Sí, muchachos, el compromiso del Monterrey hoy es seguir mínimo lo que han logrado durante los últimos años. Está en los primeros lugares, calificar. Y el llamado, a diferencia de lo que dice el señor chileno, que desde la jornada uno quiere que se anden ahí desgarrando y todo. Hey, el compromiso, no les voy a poner, es ser campeón. El compromiso es superar a Tigres. Y superar a Tigres no solo es eliminarlo. Superar a Tigres no solo es eliminarlo. Si no lo puedes eliminar, es porque el destino no los cruzó. Superar a Tigres es que al final del camino, cuando digan, la final del fútbol mexicano fue entre Monterrey y el equipo fulano de tal, no importa si no la ganas, es el único compromiso que tienes. ¿Llegar a la final? Sí, llegar a la final. Okay. Y ojalá pronto se detenga el título. Es lo que les voy a decir, yo no voy a decir, es que actitud y esto. Ya no va a estar Funes Mori, va a ser Berterame, va a ser el Brandon, va a ser el Maxi, el inteligente. Entonces, con eso nos las vamos a jugar. Y Tano, adelante, hágalo bien. Nada que defender nuestra divisa, ni siquiera conocen el himno del Monterrey.